puedes perecer dentro de la crisálida o puedes salir como mariposa, ¿no? El cambio es un cambio hacia dentro y hacia uno mismo, no es un cambio hacia otra cosa. El riesgo estaba en quedarse epiléptico metido dentro de la crisálida y no transformarse, no salir. Hace unos 2 años o 2 años y medio tuve esa una serie, en realidad fue como una aglutinación de experiencias, fue una especie de avalancha de cosas que en un momento precipitaron, un reventón que exigía que hubiera luego una cierta catarsis posterior. A veces portamos como si fuera una especie de armadura creada con los años y con las experiencias y con, sobre todo, en mi caso por lo menos lo he experimentado así, de muchas voces, ideas y una serie de expectativas que también, pues eso, vienen marcadas por la sociedad, por el entorno, sobre cómo sí y cómo no deben ser las cosas o dejar de ser. Es como si estuvieras jugando en un videojuego multipantalla en el que al final no estás siendo el 100% de en ninguna de las pantallas y sobre todo los resultados siempre son peores de lo que podrían ser si uno se enfocase realmente en las cosas que le importan y que le pertenecen y que le son propias. Bueno, pues mira, este disco de Robbie Basho, este era un guitarrista americano también de la quinta de John Fahey, que es un poco el pionero de todo el mundo guitarra primitiva y fingerpicking y tal. Y la verdad es que es un disco bastante conectado también con mi último disco, con todo lo que estamos hablando. Un tío que me gusta mucho, que es Ben Chasney. Este disco está muy guay también. Es muy del rollo mío. Algunos clásicos, como John Renborn. Y otro tipo que me gusta mucho, que es Richard Bishop, este hombre. Este disco está muy guay. Todo el mundo social y las relaciones sociales y personales al final son una parte esencial de quienes somos y las vivencias que uno tiene se cuelan a través de las grietas. En el fondo es el material del que se está nutriendo el cerebro creativo, por llamarlo de alguna forma, para generar respuestas. El cambio es una forma de sublimación y con los materiales vivenciales que tenemos, con las vivencias y las experiencias y las relaciones personales, eso genera un magma que también es susceptible de ser sublimado y convertido en otra cosa, en este caso música o una creación artística.
somos una especie de vibración, es decir, la materia está en vibración, igual que las cuerdas de una guitarra, y creo que ese es el vínculo que conecta las dos cosas, ¿no? El ser parte de un ecosistema, de un macrosistema realmente, en el que todos somos lo mismo y somos un continuo, y apreciar que somos ese continuo es lo que empieza de repente a arrojar luz sobre, yo creo, muchas de las angustias y de las problemáticas del hombre blanco contemporáneo occidental, que bueno, tienen que ver con haber desconectado a un nivel absurdo de todo ese tipo de cosas. Estamos destruyendo la casa en la que vivimos, estamos pegándole fuego a nuestra propia casa por no darnos cuenta de qué está hecha en realidad. Este libro durante el confinamiento, la verdad es que fue una ayuda bastante interesante e importante, porque me ayudó bastante, ya digo, a reconectar y a esa fase de transfiguración hacia un lugar más propio, más personal, que es de Josep María Esquirol, que se llama La resistencia íntima, y es un libro que recomiendo fervientemente a cualquiera que tenga un mínimo interés en presente, pues eso, en resistir en el mundo en el que estamos. La improvisación conecta, por un lado, directamente con un lugar en el que tú eres más tú. A mí me parece muy importante dejar una zona libre en la que, a la que poder acceder a través de eso, un estado un poco de conciencia plena y de un poco meditativo, para dejar que ahí cosas que no están previstas puedan ocurrir. Es en esos lugares en donde no te esperas encontrarte contigo mismo y luego te encuentras con un tú mucho más real y sensorial de lo que tú pensabas, donde se genera la comunión total entre lo que puede ser una pieza construida y esas otras cosas que ocurren espontáneamente y le añaden un brillo y un fondo que si no probablemente no tendrían. La autoexigencia es muy sana si se sabe controlar. Tenemos ya un policía interior que todos llevamos con nosotros mismos, que puede tener la voz más fuerte o menos fuerte. En el caso de los creadores tenemos tendencia a que sea una voz bastante fuerte. Hay dos canciones que tratan sobre esta temática dentro del disco porque es algo que a mí me ha afectado mucho. Los niveles de autoexigencia pueden llegar a convertirse en autocensura y en frustración muy rápidamente si no eres capaz de medir las dosis de qué es perfeccionismo y qué es fustigamiento, ¿no? Se trata de ordenar el caos, y para eso es para lo que sirve la música. Tiene una utilidad mística en ese sentido, una utilidad filosófica y no productiva, no práctica. Si haces encima, además de eso, una música instrumental no ortodoxa y que se sale de los canales habituales, pues eres un auténtico outsider y una persona que transita los márgenes y los límites, que es donde creo que además ocurren las cosas más interesantes siempre. Es muchas veces de donde se nutre el mainstream para regenerarse y hacerse interesante. No hay nada
que la industria pueda generar que tenga el mismo aroma y el mismo valor que una manufactura o que un trabajo artesanal, en absoluto. Vivimos en una sociedad muy, muy, muy narcisista que se mira a sí misma permanentemente y que parece que tiende a pensar como que todo está inventado. Eso tiene que ver, yo creo, por un lado con la idea esta de fin del siglo XX, del fin de la historia y este tipo de cosas. Y por otro lado tiene que ver con unas prácticas de la industria y del sistema económico, en concreto en el mundo de la producción cultural y de las artes, que ha intentado sacar el máximo beneficio a cadáveres, ¿no?, y a cosas ya terminadas, como cual buitres, ¿no? Pues la música de los 60, la música de los 70 y la retromanía permanente. Estamos obsesionados con nuestro propio pasado, y en el caso de la música, y la música pop en concreto, muchísimo más. Es absolutamente evidente que parece que no existe la capacidad de hacer nada nuevo y de reinventarse. Si tú a la gente le convences de que está todo inventado, que ya está todo dicho, que no hay nada nuevo que se pueda elaborar y que no se pueden pensar otros mundos y otras posibilidades y otras realidades, les tienes atados y les tienes controlados. En este contexto, mi disco es lo contrario, o sea, es intentar, buscándome a mí, buscando cosas mías propias, intentar demostrar de alguna manera que sí, que es posible hacer algo que no sea una copia de algo que ya existió o una revisión y un rollo revival permanente de las mismas cosas, sino dar otra visión del mundo, y eso es lo que he intentado con este disco. Creo que la honestidad y la coherencia son valores muy costosos de poner en práctica en el sistema en el que estamos funcionando, pero que al final rentan. Ser honesto con uno mismo o coherente no quiere decir pensar siempre lo mismo, quiere decir ser consciente de cuando te has equivocado, ver cuándo y cómo te has tropezado y cuánto daño te ha hecho ese tropiezo, intentar analizar las causas de eso y tener sobre todo una mente lo más abierta y creativa posible para poder pensar alternativas a eso que te ha llevado a donde estás. Todo lo que contiene Transfigurations es una huida hacia adelante de todo eso con lo aprendido en la mochila, ¿no? Sobre todo lo más importante creo que es tener las antenas siempre desplegadas y estar preparado para captar las señales allá donde estén e intentar hacer de tu existencia una existencia rica y lo más bella y poética posible, porque en el fondo en la búsqueda de la belleza está la búsqueda de la verdad, y la belleza es la verdad.